son 5 proyectos. La pavimentación de la trocha oeste del Boulevard Mackay es la pavimentación de 2.5 kilómetros de un proyecto que llevamos el 35% de avance físico. Nosotros estamos complementando el Boulevard ya que no existía el lado oeste. Además del pavimento, llevará una ciclovía, aceras y áreas verdes. La pavimentación del bordo sur del río Santa Ana atrás de la morgue, 1.5 kilómetros que vamos a pavimentar. En este proyecto ya tenemos un avance en losas de concreto hidráulico y estamos ya con los bordillos. La ampliación de la 13 avenida, que es desde el puente de los Alpes, atrás de la morgue, hasta interesar con la Boulevard Peraza, se está convirtiendo en un boulevard. Vamos a pavimentar una trocha a ambos lados. El proyecto también tiene un componente importante de lo que es un colector de aguas lluvias para el sector. El avance que tenemos ahorita es el 50%. La pavimentación de un tramo en el Boulevard Las Torres, desde la San Peter hasta el Boulevard Mario Rivas. Son 500 metros lineales y ese proyecto ahorita lo venimos iniciando con obras preliminares como ser de terracería y agua lluvias antes de iniciar con la construcción del pavimento. Y tenemos lo que es el Paso Merendón. El Paso Merendón es un proyecto que va a ser importante y además con un diseño muy innovador aquí en San Pedro Sula. El proyecto prácticamente va a tener 3 niveles. El Paso Merendón tiene un avance del 40%. La municipalidad ha pensado esto para mejorar el sector noroeste con estos proyectos en ejecución. Son soluciones viales a un 100%.